ahí donde vamos a acampar, por ahí, en esta zona más alta. Entonces yo llamo la montaña escocesa. Voy más cargado que una burra. Sí. Llevo el cuenco, llevo de todo aquí. La silla. Silla de todo. Hacha. ¡Adelante, espartanos! Esto va a ser la primera vez que Bongo estará acampando. Entonces, queremos ver cómo se comportará. Sí, además tenemos noche ya aquí. Estamos a finales de agosto. Hemos elegido esta zona al final porque la otra zona, o sea, es mejor zona, pero pasan bicicletas como si fueran fat bikes o mountain bikes, y la historia es que claro, no se puede hacer fuego porque es que vamos a hacer un agujero en el césped. ¿Ahora viene Gosha? Sí, pero si todo es césped va a quedar una mancha negra, ¿eh? Pronto ya viene invierno, la verdad, en un mes ya no habrá césped. Sí, eso también. Entonces hemos decidido acampar aquí en esta zona de aquí. Sí, sí, hay un camino también. Pero claro, ahora sabemos que nadie nos va a molestar a las 8 de la mañana para desmontar las tiendas. Pero por si acaso, tener más claridad, más seguridad mental. Pues vale, pues nada, vamos a empezar a montar la tienda. Bien, ya tenemos el campamento montado y ahora vamos a buscar madera. Bueno, la tienda se ha montado, ya lo veis, de aquella manera, ¿no? Hace tiempo que no tenemos práctica en montar la tienda. Y bueno, yo hablaré de la de color marrón porque un auténtico desastre. Bien, vamos a buscar madera. Sí, por eso he cogido la cámara. Bueno, la cámara. ¿Eh? Mira, aquí hay madera. Espera, espera, espera. Vamos a meternos la... ¡Ah! Hay un agujero ahí. ¿Hay mucha agua? Sí. No podemos cruzar ahí. Es curioso, bonito el bosque de aquí delante, ¿eh? Creo que están anchos de todos lados. ¿Eh? Tendríamos que ir, bajar de la montaña y hasta el otro. Es mucho camino. A ver, mete ese tronco aquí. Son mi mano. Bobby, estamos por aquí, que hay un poco. Aquí es donde estaba el agujero.
este tipo de madera se va a acabar rápido. Sí, pero a ver, con el calor que hace hacer fuego no, es un poco absurdo. También me puedes grabar a mí, ¿eh? Qué grande está la bolsa. Bueno, podemos seguir por allí. Sí, lo dejamos. Lo que es bonito es el palo, este, el palo. Ok, vamos otro. Bongi. Bongi loves, she loves. She loves sticks. Bongi. Bongo, 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 bongo. Esa dirección, porque hay como, ¿sabes? Este bosque. Aquí está esta Gosha con Bongo en la tienda verde, que bueno, está montada de esa manera. Ahí hay un cartón donde sirve de plato para que Bongo coma, y yo estoy en esta tienda marrón, que yo escuché las críticas en YouTube de un tío que era de Inglaterra, que dijo: esta tienda no vale nada. Y oye, le doy la razón, ¿eh? No la compréis. Ya os diré qué tienda es para que no la compréis. Lo barato sale caro. Y nada, aquí tengo la silla. Y de aquí un rato directito. Bueno, directo no, una tertulia para el canal de Gosha. Ahí está Bongo. ¡Bonga, bonga, bonga! Qué sabrosa, ¿eh? Sí, dice que sí, Gosha. Y ahí, bueno, pues está el agua para Bongo. Y bueno, vamos a hacer el fuego por ahí detrás. Estamos esperando, Gosha, que baje el sol, ¿no? Sí, 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 esos colores rojizos. Sí. Y bueno, hay muchos mosquitos también. Pero nada, este es el lugar donde acampamos. Bueno, parece que la luz de dorada esa está empezando a salir, ¿no? De pronto va a salir. Pues nada, chicos, seguimos adelante. Well, this is Bongo's favorite position, by the way. She loves to sit on the lap. Oh, Bongi. Sun is going down. It's getting a bit colder now. Maybe I'll show you. Oh, Bongi is growling and things. This is our tents here. Now we're gonna make fire. No, vamos a cocinar. Me traigo unas hamburguesas. Unas hamburguesas de pescado. Ah, ya tienes ahí la salchicha. Vale, pues me voy a traer mis hamburguesas, tú, antes de que se vaya al fuego. Decir que he perdido mi encendedor por aquí. Ahí está Bongo. Mira el cielo,
rojizo por ahí detrás. Se ve a contraluz. Nada, voy a buscar mis cositas, tú. Thank you.
amaneciendo aquí en el campamento. Venga, 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 venga. ¿Cómo ha dormido Monkey? Más o menos, pero al menos no lloró. No lloró nada. Se estaba apretando mucho. Mucho. Y bien. Solo se puso más quieta al final. Gruñendo. Pero bien, pasó la prueba. La segunda vez seguro que será mejor. Hoy ha dormido afuera. Hola, no me da fuera la niña. Ponga, ponga, ponga. Voy a hacer un cafetito. Un cafetito de un chocolate.
Bueno, nos vamos, recogemos la basura, no dejamos nada. ¿Qué tal, Gosha? ¿Qué tal la experiencia? ¿Te gustaba más el Montseny o esto? Es diferente. Es diferente. Bueno, Bongo siempre vivió la prueba, pasó la prueba bien. Bueno, durmió un poco yendo. No durmió mucho, por eso ahora es importante llevarla a casa y que duerma. Yo tampoco dormí mucho, de hecho casi nada. Pero bien. Y... sí, me gusta. Bien, pues ya volvemos con todos los trastos. Bien, lo llevo todo. Y nada. Ahí había algo de magia. Lo que lo hacía místico. Se mueve la cámara. Y vamos ahí a conectar con los seres. Se mueve la cámara, sí. Se pone aquí. Todo eso lo hacía mágico. Bueno, es que a ver, yo creo que el Montseny es muy mágico, ¿eh? Energéticamente, yo, más que esta zona que estamos ahora, de hecho, en toda la noche, no sé qué ruidos habían por aquí, de coches, como si hubiera una autopista o algo. Vale, pues paramos. Bueno, es la primera vez que estoy grabando con el móvil. Lo estoy diciendo aquí en el... muchas cámaras y muchas historias, pero hay mucha gente que solo graba con el móvil. Entonces, estoy experimentando. Sí, sí, grabo en horizontal. Por ejemplo, videos de Matías, muy buenos, la calidad, pero su móvil es más caro que mío. Pero mis videos no es muy bueno. No, vamos a ver, igual es como el formato que se sube. Yo me la estoy jugando. Hombre, la GoPro tiene buena calidad, pero falla mucho. Los ficheros me fallan mucho y... ¿Qué le pasa a esto? A mí me encantó tu GoPro que grabaste cuando... Bueno, Cuando fuimos a la cabaña de hielo. Ah, porque tenías sí. algo puesto ahí que hacía muy fluido. Y la calidad era como 4K, no sé qué. Pero era muy fluido, movimiento. Yo no sé qué pues no lo sé. Adelante, a ver cómo queda. Sí, desde el dron se te localizaba por el pelo blanco. Pero mi rubio es blanco. Blanco.